Hola poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Vamos con un video más de Anime Fighters Simulator. Así es chicos, un video más, lamentablemente no hay actualización como todos los sábados que normalmente había. Este sábado no habrá actualización. Pero yo tenía un video pendiente de hace días de días. Y era, como tal en el título lo va a decir muy probablemente, craftearme todos y cada uno de los personajes de este juego. Pero recuerden antes de eso suscribirse y también ver mis redes abajo en la descripción, mi Instagram y mi Twitch, los estaré esperando por ahí. ¡Ahora sí! ¡A dar! Bueno, ya estamos aquí chicos, ya estamos en el juego. Vamos a ver, a las finales yo ya paré de farmear porque todos los eventos y todo que hay hasta el momento me los puedo hacer sin problema. Así que simplemente voy a esperar la actualización, voy a farmear un poquito más de dinero, por ahí 2 trillones y voy a dejar. Y por cierto, sí me salió el Aizen, que por cierto sí estoy un poco disgustado, lo admito, con el mapa de Bleach, porque los personajes, por ejemplo Aizen, no se parece a Aizen, o sea, literal, no se parece. Lo mismo que el Ichigo Mugetsu tampoco, de hecho tampoco ella se parece, Yorishi no se parece, de hecho Yuya tampoco. No sé qué ha pasado con el mapa de Bleach, pero muchos de ellos no se parecen en nada. Aquí este video me he demorado, chicos, me he demorado, yo ya tenía prácticamente todos hace varios días, pero no salía el raid o el raid de Ataque de Titanes o de Wallet City. Para los que no saben de qué estoy hablando, conseguimos unos tickets que dan en los Time Trials, o diariamente nos dan uno. Sale un raid cada una hora de un mapa específico, totalmente al azar, y de ahí nos dan estos fragmentos al terminar el raid, nos dan de 3 a 5 fragmentos. Estos fragmentos los usamos en esta máquina, en cada mapa hay una de estas máquinas, donde podemos forjar a un personaje, ya sea de forma normal o en Shiny, que cuesta más. Sinceramente, yo quería hacerme el Goku Shiny porque, pues Goku Shiny es Goku, era Goku. Pero al final salieron muchos juegos, muchas cosas y no pude seguir farmeando lo que me faltaba, pues bueno, ni modo. A ver, lo primero que necesitamos tener desbloqueado, o sea, sin candadito cada cosa. Aquí tengo sin candado los que me falta por forjar. A ver, y las cantidades correctas de cada uno de ellos. Ven, ya tengo algunos shiny que son para los otros, pero por el momento no lo voy a hacer. Así que vamos a forjarlo. A ver, le damos aquí. ¡Momento! ¡Forjación del Goku! A ver, se está forjando, se toma su tiempo, se toma su tiempito. Ok, ya está. Goku Ultra Instinto. Primero vamos a coger lo que le faltan y después les mostramos. En el mundo de Naruto, este tampoco salía, pero ya empezó a salir más seguido. A ver, lo forjamos, vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es, quién es, quién es, quién es, quién es. Ok, es Sasuke con su Rinnegan y su Mangekyo. Y el último, que fue el que no salía para nada, el de Wallet City. Ese bendito mapa nunca salía. De hecho, llevé 4 días seguidos esperando hasta las tantas de la noche y no salía, de la madrugada, mejor dicho. A ver, me quedé hasta las 5 de la mañana o 6 de la mañana y recién salió. A ver, a ver, a ver, ¿quién es el que sale acá? Oh, no, no le sé, chicos, no le sé, no me vi la última temporada, de repente de ahí. No le sé, no tengo la más mínima idea de quién es. Ahora sí, chicos, ya tenemos todos los personajes, aquí está, mira. Miren, chicos, todos los personajes crafteables. Son 11 en total porque son 11 mapas. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Absolutamente todos. Ok, ahora sí, vamos primeramente con el Goku. Vamos a ver al Goku. Uy, míralo nomás, chicos. Míralo nomás, el Goku Ultra Instinto. Vamos a ver su ataque. Vamos a ver qué es lo que hace. Ok, ok, a 3 golpes llena su habilidad. Supongo que será un Kamehameha, la típica. Sí, lo típico, lo normal. Uf, está re bueno, está re bien hecho. Me ha gustado el Goku. Le doy un 10 en su habilidad y en su apariencia. También me gusta cómo se ve. O sea, el Goku está mega bien hecho. Me agrada, está muy muy bien. El Goku a nivel máximo tendría 230 millones de daño. Ahora vamos con el Secret Billet, el Mega Sasuke, que tendría 240 millones de daño. A ver, vamos a ver qué hace el Sasuke. Ok, ok, él sí se le llena más lento a su especialidad. 3, 4, 5 golpes, 6 golpes para recién hacer su especialidad. A ver, ok, wow. Ok, wow. Con Amaterasu y todo. Con Amaterasu y todo. También está bastante bien hecho, también está bastante bien hecho. Te doy un 10 a tu habilidad también. Poderoso, poderoso. Pero vamos a subir de mapa porque cada vez tienen menos...
O sea, tienen más daño porque están a más nivel. Vamos con Kokorikien, o sea, Poneglyph. Está el Poneglyph en su silla de ruedas azulita. Ah, que tiene nitro. Y Poneglyph tiene un total de 250 millones de daño a nivel máximo. Ojo, todas son sacadas a nivel máximo actual de esta actualización. Me gusta que tiene su Stunning. Mira, te ve bien. 3, 4 golpes. Ok, a los 5 golpes para llenar su habilidad. Vamos a ver qué puede hacer el Silver Chariot Rikien. Ok, da varios golpecillos. Y eso se vio bastante simple, pero bueno, con los stands no hay mucho que se pueda hacer. Porque realmente no son habilidades así como que un beam, o sea, como un Dragon Ball y demás. Así que está bien, está bien. Está perfecto. Mira, me gusta como el detalle, cómo va caminando. Y va moviendo las manos como si estuviera moviendo las ruedas. De 10. El personaje también se parece muchísimo a Poneglyph. Lo hicieron muy, muy bien. ¿Ven por lo que me quejo del Ichigo y del mundo de Bleach? El mapa que le sigue, One Piece. El One Piece. Aquí tenemos a Taffy. Taffy, me encanta su nombre. Una cara de verdad que da miedo. O sea, ni siquiera se parece a Luffy, pero bueno. Voy a decir que es por el rostro que tiene de malo. A ver, a ver. Vamos a ver qué hace. 4, 5 golpes. Ok, 6 golpes para hacer su habilidad. Es el Snake Man. Bien, se ve bien, se ve bien. Le doy un 7 a esa animación, le doy un 7. Así según yo categorizando, según yo todo esto, le doy un 7. 270 millones de daño a nivel máximo. Y vamos con Deku, 100%, 280 millones de daño. Cada uno va subiendo como 10 millones más o menos de daño aproximado. Ok, ok, míralo nomás. Míralo nomás, me gustan las auras. ¡Oh! Tiene a la pequeña Eri detrás. Ok, qué detallazo. Y el detallazo, ok, me agrada. Esto es de la última pelea. Bueno, no quiero decir mucho porque no me gusta spoilear nada. A ver, aunque no sería spoiler, pero bueno. Ok, vamos a ver su habilidad. Dios mío, ok, esta la va a llenar rápido. 2, 3 4 golpes. ¡Wow! Ok, pensé que haría otra cosa. Para serles muy sincero, pensé que haría otra cosa. Pero está bien, está bien. O sea, hace un montón de golpes con su One for All. Está bien, está bien, está bien. Pensé que era otra cosa, simplemente pensé que era otra cosa. Y es por eso nada más que quizás mi cara no es así como que ¡oh, por Dios! Igual está muy bien hecho, pero hasta ahora el que más va ganando es el de Sasuke. El de Sasuke me encantó. Me encantó Sasuke como tira hasta su Amaterasu. Me gusta el detalle que han hecho con Deku. Me parece bastante bien. Vamos a pasar con el siguiente. El War Seedle Cool Hunter. 300 millones de daño. Son muy buenas estas unidades, la verdad, son muy buenas. La verdad no sé quién es este, chicos, no sé. O sea, yo no me vi la última temporada de Ataque de Titanes. Vamos a ver, un golpe, 2 golpes, 3 golpes, 4 golpes, 5 golpes para su habilidad. ¡Oh! ¿Este es Eren? ¡Oh my god! ¿Tú eres un Eren adulto? Estoy un tanto perdido, como les digo, no me la he visto, no me la he visto. Pero ese es el titán de Eren. Aunque el titán de Eren normalmente es un poco más oscurito, pero igual, está bien. Hoy estoy de crítico de animaciones, porque sí, no sé, es la dinámica que estoy usando este video. Crítico de animaciones, nuevo apodocheo, crítico animaciones. No sé, ya no sé qué estoy diciendo. Luego tenemos a Sleeping, a Zenitsu. Oh, el nombre le queda Sleeping, durmiendo. Literal está durmiendo, supongo que su habilidad se despierta. Como les digo, yo no los he visto, solamente he visto algunos. ¡Oh! De 3 veces. ¡Oh, sigue durmiendo! Creí que haría el Sixfold, la verdad. Creí que haría el Sixfold, aunque no sé cómo lo haría. 3 golpes nada más y mira. ¿O esto será el Sixfold? No sé. Extremadamente rápido. Mira, la puedo ver una y otra vez. Casi seguido. Oye, Zenitsu. Zenitsu. Zenitsu, despierta. Oye, Zenitsu, ¿qué haces? ¡Me vas a cortar! Muy loco, muy loco. ¿Dónde tiene 310 millones de daño a nivel máximo? Lo vamos con el Edge God, el dios del Edgy. 330 millones de daño. Este sí ya me spoileé, ese sí ya lo vi. Aquí está el Kaneki. Él también se ve muy extraño, la verdad. Díganme ustedes si soy yo, que tengo mala vista. Pero ya no se me parece al Kaneki. Pero bueno, dejando eso de lado, su habilidad, su animación, bueno, ya me la estudié. A ver, 3 golpes. 6 golpes necesita, si no me equivoco. 5, 6 golpes. Y lo que hace, eso, y golpea. Al final no me hago, no me termino de encantar. A este le doy un 6. Bueno, sí me ha gustado el detalle que le hayan puesto eso, pero no sé, siento que pudieron haber hecho algo mucho más con esa animación, o sea, eso de su forma final. O el Kaneki, su apariencia, tanto en apariencia como
Su habilidad está en ahí. Ojo, solo estoy hablando de la animación, no estoy diciendo que sea una mala unidad. Posiblemente deje en humillación a muchas otras unidades, así que solo estoy juzgando las animaciones. 350 millones de daño, espera. Cambió bastante, son 20 millones de diferencia de daño. El Killua God Speed. Ok, el Killua sí está... Sí está bastante bien, me gusta. Me gusta que les pongan aura, las auras los cambian, o sea, no sé. Ok, queda un golpe. What? Lo agarra. Le tira un combazo. Mira eso. Mira. Prácticamente, el Killua ataca plenamente a pura skill. Pero mira eso, por Dios. Mira, lo toca y es como que se vuelve loco. Killua es God. Ok, le doy un 10. Un 10 en animación. Crítico, sí. Luego, con 10 millones de daño más, tenemos a God Kirito. Ahí es, con su forma, con sus alas, sus dos espadas. No me acuerdo de cuál de las temporadas es. Vamos a ver, de él creo que ya vi su habilidad, me parece que ya la había visto. Sí, ya la vi. Ya la vi, pero no la recuerdo, sinceramente. 4, 5, 5 ataques. Sí, ya la había visto. Definitivamente la vi en un directo. Y está bastante bien hecha. Bastante bien. Yo siento que hay muchas habilidades que pudieron haber hecho, que pudieron haber usado. Kirito tiene un montón de cosas para hacer, así como con varios personajes, pero pues está bien. Igual no se ve nada mal. A ver, el que encabeza la lista. El Mongetsu, con 380 millones de daño y 670 millones si es shiny. Kirito, ¿qué haces aquí? Llamé solo a Ichigo. Adiós, nos vemos. Ok, el Ichigo no se parece en nada, no sé. El Ichigo realmente, yo sé que tiene una máscara, pero esos no son los ojos de Ichigo, ni el cabello de Ichigo, o sea, todo se ve muy extraño. Pero bueno, vamos a perdonarlo y vemos el ataque, porque la animación de este ataque sí está de 10, o sea, está muy, muy bien hecha. Ok, también es cada 6 golpes, es el que encabeza la lista de todos los crafteables en el daño. Mira nomás. Y boom, el Getsuga cortacielos. Pero bueno, chicos, esos son todos. Y para mí, mis favoritos han sido estos. Bueno, son lo más que me puedo equipar. Estos 6 son los que más me han gustado, encabezando la lista. El Sasuke me ha gustado. El Kamehameha de Goku, yo sé que hacer un Kamehameha quizás no es muy difícil, pero igual yo he visto juegos donde son dedicados a Dragon Ball y el Kame no se le iguala. O sea, está muy bien. El Deku, pues su habilidad, pues esperaba otra cosa, pero me encantó de todas formas. El Killua, me encanta el combazo que mete. El Zenitsu, me encanta también como golpea. El Ichigo, no estoy conforme con su apariencia, pero su habilidad es tal cual, o sea, está muy bien. El Luffy tiene la habilidad muy, muy parecida a lo que es. De hecho, me gustaron todos. Las que menos me gustaron son la de Kaneki, porque el Kaneki, o sea, no se parece en nada la cruz que lleva y el golpe que o sea, no se parece en nada, creo que la pudo haber usado diferente. El Kaneki, el titán, no sé, estuvo épico, se ve épico, pero no me encantó. Pero de apariencia, como se ven, el Goku por alguna razón. Y el Sasuke, aparte del Deku, y el Zenitsu, obviamente. Creo que estos son los 4 que están mejor diseñados. En mi opinión, chicos, no es nada fácil hacer este trabajazo. Es todo un trabajo, así que mis felicitaciones para el developer, para los que estén creando este juego. Mis felicitaciones, son unos grandes. Han quedado unas cosas muy, 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 muy bien. Así que nada, chicos, no se lo tomen tan en serio. Es solamente crítico de animaciones, de acuerdo a cómo se ven en el anime y cómo lo han hecho acá. Like si les gusta este tipo de video, suscríbanse, carajo, su me apoya mucho. Y sin nada que decir, a esperar otra actualización.